¿Qué tal? Espero que esté muy bien. Bienvenidos a su canal Tejiadicta. Mi nombre es Inés y el día de hoy les traigo este proyecto. Es una blusa tejida a crochet. La tejemos a base de estos motivos circulares que ven acá, que se tejen todos de forma independiente. Motivos o aplicaciones, granis, tabletas, tiene muchos nombres. Yo los llamo motivos, ¿eh? Son estos motivos circulares, tenemos un motivo más grande y un motivo más pequeño que se va quedando en medio de los motivos grandes. Yo les muestro paso a paso cómo tejer tanto uno como el otro. Son muy sencillos de tejer, ¿eh? La verdad que son facilísimos de tejer y ya unidos, como ven ustedes, queda precioso, queda, vamos, casi como un encaje. Yo les voy a mostrar el paso a paso cómo tejerlos, pero también les voy a ir mostrando cómo los voy a uniendo para darle forma a la blusa. Yo voy tejiendo y de una vez voy uniendo. Cada motivo que voy haciendo de una vez lo voy uniendo. Porque hay otra forma que se pueden tejer todos los motivos y luego se unen con costura, ¿no? Con aguja de hilo. Pero yo sí creo que esta forma de agregarlos es más práctica. Por eso lo agrego así. Les voy a mostrar. Yo tejí recto. Es decir, todo el torso de la blusa lo fui tejiendo recto, fui haciendo estas filas de motivos grandes y filas de motivos pequeños y me quedó básicamente del mismo tamaño porque fui tejiendo de esta forma. La medida que uso como referencia es sea la medida de la cadera o del busto, cualquiera de las dos medidas que generalmente son proporcionales, ¿no? En los cuerpos de las mujeres son proporcionales la medida de la cadera o del busto, tendrá un par de centímetros más o un par de centímetros menos, pero siempre es poquita la diferencia. Así que esa es la medida que tomo yo como referencia. Les voy a medir esta blusa que tejí yo. Me mide, acá me mide 53 centímetros, ¿eh? Quiere decir que en todo el contorno mide 106 centímetros, ¿ya? Entonces, dependiendo de la medida que ustedes necesiten, ustedes ya tienen su medida de la cadera o del busto, como les repito, ustedes de ese tamaño van a hacer esta fila de motivos, ¿ya? Toman como referencia su medida y también toman en cuenta el tamaño de los motivos que van a tejer. Les voy a le medir yo los motivos que tejí. No sé si se nota, pero me miden 11.7 centímetros. Perdón. Sí, 11.7 centímetros acá. Un poquito menos. Estos motivos yo los tejí con una aguja de 2.75 milímetros. Pero quise hacer esta prueba para mostrarles. Es el mismo hilo que estuve utilizando. Pero vean cómo está más pequeñito. Este lo tejí con aguja de 1.50 milímetros. ¿Ya? Les voy a medir. Vean, este me mide 9, un poquito más de 9 centímetros. Quiere decir que para una persona que mida unos 93 o 94 o incluso 95 centímetros en el contorno de cadera o de busto, nos quedaría muy bien. Con este tamaño, el tamaño de este motivo, quiere decir tejido con aguja de 1.50 milímetros y hacer tejer de esta misma forma, ir agregando 10 motivos en cada fila, porque sí que es importante que pongamos un número par de motivos, no podemos poner número impar, nos tiene que quedar la misma cantidad de motivos hacia adelante y la misma cantidad de motivos hacia atrás, y por eso es necesario que aunque pongamos más o menos motivos de los que tengo yo acá, siempre sea un número par, ¿ya? Yo les muestro también en el video cómo le doy forma acá al escote, es muy fácil, lo hacemos con los mismos motivos y cómo le damos forma acá a la manga, que también lo hacemos con los mismos motivos, no tenemos que hacer nada diferente, ¿eh? Y les cuento entonces que para tejerlo utilicé este hilo, se llama cantel, es hilo 100% algodón, es un hilo muy finito. Les muestro acá, no mide ni siquiera un milímetro de grosor, no sé si se nota, pero acá justo aparece la rayita de un milímetro, quiere decir que este hilo, perdón, no mide ni siquiera un milímetro de grosor. Y como ya les había dicho anteriormente, la aguja que estoy utilizando es de 2.75 milímetros. Yo hice una prueba porque aquí en mi país, en Guatemala, no se venden tanto agujas por milímetro, se venden agujas por número. Y tejiendo con una aguja número 0, los motivos me quedaron exactamente de este mismo tamaño.
Así que la pueden reemplazar por una hoja número 0 si ustedes quieren sus motivos de este tamaño, insisto. Porque puede ser que usted los quiera más pequeños si quieren una medida más pequeña. Ahora, si los quieren más grandes, ahí sí no les recomiendo usar hoja más grande porque entonces les quedarían demasiado como flojito el tejido, ¿no? Y ahí sí es preferible que pongan más motivos en vez de hacerlo más grandes, ¿ya? También les quería medir el largo para que ustedes también tuvieran la idea. Acá les muestro, yo hice 5 filas de estos motivos grandes y dejé los motivos pequeños para formar el torso. Esto sería el torso. Entonces, para que ustedes también tengan la idea de qué largo le van a dar a su blusa, se los voy a medir. A mí me mide 73 centímetros de largo. Fíjense que, bueno, tomando como referencia lo que medimos normalmente las mujeres acá donde yo vivo, que no es igual en todas partes, esta blusa es para una señora que es alta, porque esta señora mide 1,65 centímetros de alto, ¿ya? Si fuera para una persona más pequeña, yo por ejemplo que solo mido 1,54, yo lo dejaría 10 centímetros más corto. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de poner 5 filas de motivos, solamente pondría 4, pensando que los motivos son de este mismo tamaño, porque si los motivos fueran pequeñitos como este, yo creo que me quedaría bien también con 5 filas de motivos, ¿ya? Porque quedaría más chiquita también de largo, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, espero de todo corazón que les guste este proyecto, que se animen a tejerlo. Es muy práctico para tejer, ¿eh? No nos complicamos tanto. Que se animen a tejerlo. Si les gusta, suscríbanse a mi canal para que Dios mediante sigamos compartiendo proyectos. Espero ver también sus comentarios. Si les gusta, si no les gusta también, quisiera saberlo para también yo intentar mejorar en lo que me sea posible. Gracias por su atención, entonces les dejo con el paso a paso. Voy a iniciar el motivo tejiendo 4 cadenitas. Motivo, aplicación, bueno, tiene muchos nombres, yo lo llamo motivo, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Y voy a volver a la primera cadenita, hacer un punto deslizado para que se forme un circulito de esta forma. Sobre este circulito voy a tejer 12 puntos altos separados de una cadena. Empiezo con 4 cadenas, los primeros 3 son mi primer punto alto y la cuarta es la cadena de separación. Y así continúo adentro del circulito haciendo puntos altos, separándolos de una cadena, punto alto, separado de una cadena. Así hasta tener 12. Tejí a mis 12 puntos altos y voy a hacer de nuevo una cadenita para separar. Voy a buscar la tercera de las 3 cadenitas que tejí, que era mi primer punto alto. Voy a hacer un punto deslizado y de esta forma queda cerrada mi vuelta. Esta colita que está acá, que es la que tenía de las 4 cadenitas, voy a aprovechar que la perdí en los 12, puntos altos y la voy a cortar de una vez. Para evitar, porque entre cuanto menos hilos tengamos para perder al terminar, mejor, ¿eh? Así ya la tenemos cortada. Me voy a deslizar ahora hacia la cadenita, que son las cadenitas que tenemos en medio de los puntos altos, estas que están acá, porque en esas cadenitas vamos a trabajar. Me voy con punto deslizado hacia esa cadenita, aquí estoy, y voy a empezar a tejer arquitos de 3 cadenitas, 1, 2, 3. Esas cadenitas esos arquitos los voy a acostar siempre en la siguiente cadenita, son las cadenitas que quedan aquí en medio de los puntos altos, haciendo un punto bajo. ¿Ya? Sencillamente, continúen haciendo esto hasta tener 11 arquitos. Ya tengo 11 arquitos, de 3 cadenitas. Acá fue donde empecé, me faltaría un arquito. Pero el último arquito lo voy a hacer haciendo solamente una cadenita e yéndome acá donde inicié. Voy a tomar una lazada y me voy a ir aquí donde inicié, donde hice el primer punto bajo. Hacer un punto medio alto de esta forma, se forma el arquito número 12, pero quedamos con la hebra aquí en medio del arquito. Nuevamente, bueno, aquí mismo donde estamos, volvemos a tomar lazada, jalamos una lazada por debajo del arquito de esta forma, para formar un punto bajo. Hacemos 3 cadenitas porque vamos a volver a hacer arquitos de 3 cadenitas. Y nos vamos al arquito, sobre el arquito así, envolviendo el arquito, vamos a hacer un punto bajo. De esta forma acostamos el arquito, ¿ya? Continuamos así, haciendo 3 cadenitas y acostando el arquito
sobre los arquitos de la vuelta anterior. Continúen hasta tener 11 arquitos. Tengo tejidos ya 11 arquitos de esta segunda vuelta de arquitos y acá fue donde empecé. Este es el primero que hice ya de la segunda vuelta. Lo que voy a hacer es nuevamente 3 cadenitas y me voy a ir con punto deslizado a este primer punto bajo que tengo acá a hacer un punto deslizado también para dejar cerrada la vuelta, ¿ya? Me queda una hebra aquí sobre la aguja. Voy a jalar otra hebra para que me queden 2 hebras sobre la aguja de esta forma y así formar mi primer punto bajo. Aquí voy a hacer un punto bajo. En estos arquitos voy a hacer en esta vuelta pétalos. Los pétalos los voy a formar. Primero un punto medio alto. Luego 3 puntos altos. 1, 2 y 3, y luego nuevamente un punto medio alto en el mismo arquito, ¿ya? Ese es un petalito. Nos vamos al punto bajo que tenemos de la vuelta anterior acá, y sobre ese punto bajo volvemos a hacer un punto bajo, y repetimos el pétalo en el siguiente arquito. Recordemos, un punto medio alto, 3 puntos altos, 1, 2, 3, y luego un punto medio alto nuevamente. Y hasta el arquito, nos vamos al punto bajo que tenemos de la vuelta anterior. Aquí este punto bajo donde acostamos los arquitos que hicimos. Y sobre ese punto bajo volvemos a hacer un punto bajo. Continuamos así hasta tener 12 pétalos. Terminé ya mis 12 petalitos. Y voy a terminar acá la vuelta haciendo un punto deslizado sobre este primer punto bajo que hicimos al iniciar esta vuelta, ¿ya? Vamos a hacer nuevamente arquitos de 3 cadenitas. Acá me quedó una hebrita sobre la aguja y ojalá aquí por debajo otra hebrita para tener 2 y formar el primer punto bajo de esta forma. Continúo haciendo mis 3 cadenitas. Voy a acostar esas cadenitas. Como acá en el pétalo tenemos 3 puntos altos, que son estos que están acá, yo lo voy a acostar sobre el segundo porque es el punto alto que tengo justo en medio, ¿ya? Aquí tengo los 3, espero que se note, los 3 puntos altos, y en este de en medio yo lo acuesto haciendo un punto bajo, ¿ya? De esta forma ya formé el primer arquito de 3 cadenas. Nuevamente 3 cadenitas y esta vez las voy a acostar en el punto bajo que tengo aquí en medio, que me quedó en medio de los petalitos, nuevamente con un punto bajo. 3 cadenas y repito, lo acostamos en el segundo punto alto, que es el punto que tenemos en medio del grupito de 3. 3 cadenas. Y lo acostamos en el punto bajo que nos quedó aquí, en medio de los petalitos. Acostamos siempre con un punto bajo, ¿ya? Continúen así hasta tener 23 arquitos. Tengo ya tejidos estos 23 arquitos que correspondían a esta vuelta. Y acá fue donde empecé a hacer arquitos, así que me falta uno. Para tener en total 24 arquitos. Aquí hice mi último punto bajo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer solamente una cadenita y me voy a ir acá donde, bueno, voy a tomar la lazada, me voy a ir acá donde empezamos a tejer los arquitos y voy a jalar un punto medio alto. De esta forma formamos el arquito número 24, pero quedamos con la hebra encima del arquito, ¿ya? Acá me queda una hebra sobre la aguja, lo que voy a hacer es jalar aquí por debajo del arquito nuevamente una hebra para tener 2 y de esa forma tener mi primer punto bajo, ¿ya? Y voy a volver a hacer arquitos de 3 cadenitas. Dejo mis 3 cadenitas, me voy al siguiente arquito, aquí envolviendo el arquito jalo la hebra y formo el punto bajo para acostar el arquito. 3 cadenitas y un punto bajo en el siguiente arquito para formar otro arquito, ¿ya? Así hasta tener 23 arquitos. Tengo ya tejidos 23 arquitos de esta vuelta y para hacer el arquito número 24 nuevamente hago 3 cadenitas y me voy acá donde empecé a hacer los arquitos ya de esta vuelta que estoy tejiendo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la sexta vuelta, perdón que no la siga contando, ¿bien? Y voy a hacer un punto deslizado, acá justo donde inicia un punto deslizado. Y me queda una hebra sobre la aguja. Nuevamente en esta vuelta, que sería la número 7, voy a hacer pétalos. Como tengo una hebra sobre la aguja, solamente jalo una segunda hebra acá por debajo del punto.
y formo un punto bajo para que ya sea mi primer punto bajo. Los pétalos los vamos a tejer. Primero, tres cadenitas aquí mismo donde estamos. Y luego vamos a volver a hacer puntos altos y los vamos a hacer en el punto bajo de la vuelta anterior. Aquí mismo donde hicimos el punto bajo ahorita, en este punto bajo de la vuelta anterior, vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Los tres en el mismo punto. Y nos vamos a ir, ya aquí tejidos estos tres puntos altos, nos vamos directamente al siguiente punto bajo, estos puntos bajos que nos quedaban cuando acostamos las cadenitas, a jalar una hebra y a formar un punto bajo. De esta forma, repetimos, tres cadenas aquí sobre el punto bajo y volvemos al punto bajo que teníamos de la vuelta anterior, aquí mismo hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Voy a repetir nuevamente, ¿eh? Acá donde terminé los tres puntos altos, me voy al siguiente punto bajo que tengo acá donde acostaba los arcos de tres cadenas, a jalar una hebra y a formar el primer punto bajo. Aquí ya formé un punto bajo. Así que tejo tres cadenas y en el mismo punto, que es el punto bajo de la vuelta anterior, voy a volver a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Ya? Y me voy nuevamente al siguiente punto bajo. Vamos a continuar así hasta tener 24 petalitos, son estos que están acá. Aquí sí es importante que estemos conscientes del número de pétalos que vamos haciendo, el número de círculos, porque nos tiene que quedar muy exacto, para que cuando nosotros vayamos ya armando la blusa, nos encajen bien los motivos, ¿ya? Entonces continúen hasta tener los 24 pétalos. Terminados los 24 pétalos, ya tenemos terminado este motivo. Ya corté la hebra porque cada motivo se trabaja de forma independiente. Así que tenemos que ir cortando las hebras. No corten la hebra tan chiquitita, dejen una hebra un poquito grande para que no les cueste después irla perdiendo, ya cuando vayamos a perder los hilos. Acá tengo tejido un segundo motivo, pero me faltan 3 pétalos. Aquí está 1, 2 y 3 para los 24. ¿Ya? Lo que voy a hacer en estos 3 pétalos es... Voy a iniciar con las tres cadenitas con que iniciamos nuestros pétalos. Ay, perdón. Aquí está, ya tengo el punto bajo. El punto bajo ya lo tengo, ¿eh? Así que voy a hacer primero solamente 2 cadenitas. Y la tercera cadenita, una recomendación. Siempre fíjense que estén los dos motivos hacia el derecho, ¿eh? Porque a mí me ha pasado que pongo uno al derecho y otro al revés y luego me toca deshacer por eso. Pero entonces hay que estar pendiente de que tengamos los dos motivos del lado derecho. Tengo solamente 2 cadenitas y me voy a ir aquí a uno de los pétalos del primer motivo. Aquí están las 3 cadenitas con que hacíamos los pétalos, la última fila de pétalos. Y sobre esa tercera cadenita voy a pasar mi aguja. No voy a hacer ningún punto extra, ¿eh? Lo único que voy a hacer es que para hacer la tercera cadena voy a pasar por aquí la hebra y aquí hago la cadena, ¿ven? Ahí hice las 3 cadenas, pero la pasé por en medio de la tercera cadenita del otro pétalo del otro motivo, ¿ya? Y aquí continúo haciendo mi pétalo, hago las 3 cadenas, perdón, los 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y me voy al punto bajo, este punto bajo de la vuelta anterior, a hacer mi punto bajo para formar el siguiente pétalo. Empiezo nuevamente solamente con 2 cadenas y la tercera la voy a hacer pasando la aguja por esta tercera cadena del siguiente pétalo, aquí del primer motivo que tenía. Solamente paso por aquí la hebra y ya formo la tercera cadenita. Continúo tejiendo mi pétalo, haciendo mis 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y ya me voy a hacer el punto bajo, y este punto bajo de la vuelta anterior, hago el punto bajo, hago las 3 cadenas, inicio con 2, ya saben, y me voy a buscar en el siguiente pétalo, la tercera cadena, en el siguiente pétalo del primer motivo, para pasar por ahí la hebra y formar así la última cadenita, ¿ya?
y vuelvo a continuar con mi pétalo, así que hago tres puntos altos, 1, 2 y 3. Y listo, ya termino acá con un punto deslizado, hago una cadenita solo para reforzar y ya tengo unidos estos dos motivos, ¿ya? Para un tercer motivo, aquí tengo otro motivo tejido. Para un tercer motivo tenemos que dejar 9 pétalos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 9 se quedan libres. Si gustan, le voy a poner un ganchito para no confundirnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esos 9 pétalos se tienen que quedar libres. Así que tenemos que empezar a unir a partir de estos pétalos. Nuevamente tenemos 3 pétalos sin tejer. Y voy a repetir el proceso. Aquí ya tengo el punto bajo, Dejo 2 cadenas. Y la tercera me voy a buscar la tercera cadenita de este pétalo en el que me corresponde ya unirlos. Para pasar por ahí mi hilo, ya saben que no hacemos puntos extra, sencillamente pasamos por el agujerito, en la hebra, para tejer nuestra tercera cadenita. Y continúo con el pétalo formando, tejiendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a hacer un punto bajo acá, sobre el punto bajo de la vuelta anterior, dejo 2 cadenitas primero. Y luego me voy a esta tercera cadena del pétalo siguiente, a pasar por acá mi hebra y continúo haciendo el pétalo, así que aquí me corresponde tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y hago un punto bajo, el siguiente punto bajo la vuelta anterior, y me correspondería ahora el tercer pétalo. Primero solamente 2 cadenas y la tercera cadena la voy a hacer pasando la aguja por esta tercera cadena del pétalo del otro motivo. Ya formé mi tercera cadena, continúo tejiendo el pétalo, así que me corresponde aquí tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, ¿ya? Aquí ya me corresponde hacer un punto deslizado para terminar el motivo. Hago una cadenita solo para reforzar. Y ya tengo unidos 3 pétalos. Como aquí me quedaron 9 pétalos, acá también me tienen que quedar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Para que nos salgan exactamente los 24 pétalos. Voy a medir. Hasta ahorita mi tira lleva 34 centímetros. Yo no les puedo decir a ustedes cuántos motivos van a unir porque hay muchos factores. El hilo que van a usar, la talla que necesitan, la aguja, si es más grande o más chiquita, pues el motivo les quedará más grande o más pequeña, ¿ya? Así que por favor les voy a pedir que se guíen por la talla. Yo la medida que tomo de referencia es la medida de la cadera. Así que voy a hacer una tira de 124 centímetros porque esa es la medida de la cadera de la persona para la que la estoy trabajando, pero depende de ustedes cuántos motivos van a unir. Hagan una tira entonces dependiendo de la medida que necesiten. Les repito que la medida que tomo yo de referencia es la medida de la cadera de la persona para la que estoy haciendo la blusa, ¿ya? Continúo y les muestro cuando ya tenga esta medida. Como les repito, yo necesito 124 centímetros. Terminé ya de agregar mis motivos. Necesité 10 motivos para que la tira me quedara de largo que yo quería. Este que tengo acá es el último y solo les quería explicar cómo se agrega. No se los voy a mostrar paso a paso porque es lo que venimos haciendo y no lo veo necesario. Cuando nos queden 15 pétalos pendientes de tejer, vamos a agregar acá de un lado 3 pétalos, que es lo que hacemos normalmente. Nos vamos a asegurar que nos queden 9 pétalos, después vamos a seguir tejiendo 9 pétalos acá que nos queden libres, y cuando volvamos a tener 3 pétalos la vamos a agregar al otro costado, así. De esta forma vamos a lograr
tener un círculo porque vamos a seguir trabajando en círculo, ¿ya? Como les repito, he decidido no explicarlo paso a paso porque es lo que venimos haciendo. Ya sabemos cómo agregar aquí nuestros pétalos, que agregamos tres. Luego dejar los tres pétalos, tejer los tres pétalos y agregar los tres de este otro lado. ¿Ya? Es muy sencillo porque es lo que hemos venido trabajando y ya estaremos familiarizados con esto. ¿Ya? Ahorita, después de terminar este primer círculo, vamos a ir trabajando en círculo, como les repito. Vamos a continuar con un segundo motivo que es más pequeño. Así que vamos a identificar este motivo como el motivo grande y el segundo como el motivo pequeño. Y vamos a ir alternando. Una vuelta vamos a hacer el motivo grande y la otra el motivo pequeño. Entonces voy a terminar de agregar este último motivo. Como les repito, lo adhiero a ambos costados para que me quede formado el círculo. Y nos vemos para mostrarles cómo vamos a estar haciendo el motivo más pequeño. El segundo motivo, igual que el primero, lo iniciamos con cuatro cadenitas para formar un círculo. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a la primera, hacer un punto deslizado. Y a partir de acá, tejemos primero tres cadenas que son nuestro primer punto alto, una cuarta cadena que es de separación. Y continuamos por el circulito haciendo puntos altos separados por una cadena, ¿ya? Un punto alto, una cadena. Así hasta tener 11 puntos altos, incluidas las tres cadenitas con las que iniciamos. Les hago la recomendación que esta colita la perdamos entre los puntos altos que hacemos y de una vez la cortemos. Así nos vamos a evitar estar prendiendo esos hilos ya cuando terminemos el trabajo. Para la segunda vuelta vamos a hacer puntos altos. Empiezo con tres cadenas, que sería mi primer punto alto. Sobre cada punto alto de la vuelta anterior vamos a volver a hacer un punto alto. Y en las cadenitas que tenemos aquí en medio, en esas cadenitas vamos a estar haciendo dos puntos altos. ¿Ya? A ver, ¿qué se me zafó? Uno y dos. Sobre el punto alto, un punto alto. Nuevamente. Y sobre la cadenita, dos puntos altos. Si trabajamos así, vamos a tener al final de esta vuelta 33 puntos altos. Pero yo solo necesito que tengamos 32. Así que en cualquier cadenita, ¿ya? Aquí ya hice sobre el punto alto. Hacemos solamente un punto alto en lugar de hacer dos. Y ya continuamos trabajando normalmente. Un punto alto sobre cada punto alto y sobre la cadenita 2. Hasta tener, como les repito, 32 puntos altos. La tercera y última vuelta, porque este motivo solo se compone de tres vueltas, la vamos a hacer primero haciendo un punto alto, que en esta ocasión son tres cadenitas, y luego dos cadenas de separación. Dejo un punto sin tejer y hago un punto alto nuevamente. Nuevamente dos cadenas de separación, dejo un punto sin tejer y hago un punto alto nuevamente. Dos cadenas de separación, un punto sin tejer y un punto alto nuevamente, hasta tener cuatro puntos altos separados por dos cadenas. Aquí están, 1, 2, 3 y 4. Acá en vez de hacer dos cadenas voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a volver a dejar un punto sin tejer y voy a empezar a de nuevo mis cuatro puntos altos separados por dos cadenas. Quiere decir que aquí hago un punto alto, continúo con dos cadenas de separación, un punto sin tejer, un punto alto, dos cadenas de separación, un punto sin tejer, un punto alto, dos cadenas de separación, un punto sin tejer y un punto alto. Nuevamente tengo los cuatro puntos altos separados por dos cadenas. Así que nuevamente voy a hacer un grupo de cinco puntos altos. De cinco cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Tengo las cinco cadenas, dejo un punto sin tejer y me voy a hacer el punto alto. Esto hay que repetirlo dos veces, ¿eh? Pero en la segunda vez aprovechamos y vamos agregando de una vez acá a nuestra tira. Aquí tengo ya uno agregado. Para hacer esta tira quiero pedirles por favor que tengan mucho cuidado que no les vaya a quedar retorcida, que queden bien rectecitos todos los motivos. Eso no hay una fórmula mágica, sencillamente hay que tener mucho cuidado al ir agregándolos, ¿ya? Y que todo nos vaya quedando al derecho, ¿ya? Vean, para agregar, aquí como les dije, tengo cuatro puntos altos separados por dos cadenas, los repetí dos veces, así que tengo dos veces
las 5 cadenitas. Me voy a ir acá donde agregué los motivos, aquí donde están agregados los motivos, y voy a regresar 3 cadenas, perdón, 3 pétalos, 1, 2, 3. En este tercer pétalo es en el que yo voy a empezar a agregar. Aquí ya hice mi punto alto. Voy a hacer la primera cadena de separación, pero la segunda la voy a hacer pasando la aguja por este pétalo que está acá. Ya les dije que es el tercero, contando hacia atrás de donde tenemos agregados los motivos. Aquí está, 1, 2 y 3. Y voy a pasar por acá mi aguja para hacer la segunda cadena de separación. Aquí está. Ahora sí, dejo un punto sin tejer y hago mi punto alto. ¿Ya? Ahora nuevamente mis 2 cadenas de separación, pero hago solo la primera. Y me voy al siguiente pétalo. Aquí está, aquí me estoy acercando a donde está, a donde están agregados los 2 motivos. Me voy al siguiente pétalo a pasarla. Ya sabemos que lo pasamos por la tercera cadena, estas 3 cadenas con que empezamos a formar el último pétalo. Lo pasamos por la tercera y jalamos aquí nuestra cadenita. Y ya tengo las 2 cadenas de separación, así que aquí dejo un punto sin tejer. Espero que se note bien. Un punto sin tejer y me voy al siguiente punto a hacer mi punto alto. ¿Ya? Esto ya, aquí ya tendría 3 puntos altos, ¿ve? 1, 2, 3. ¿Ya? Me corresponde continuar con el otro. Hago la primera cadena de separación y ya me voy a este pétalo, que este pétalo es el que queda más próximo a los pétalos en donde estuvimos agregando, uniendo los motivos. Y en este pétalo hago, por este pétalo paso para hacer la segunda cadena. De esta forma vuelvo a dejar este punto sin tejer y me voy al siguiente punto a hacer mi punto alto. Me corresponde ahora el grupo de 5 cadenas. Voy a hacer primero solamente 2 y la tercera la voy a hacer acá, ¿ven? Donde yo uní los 2 motivos en esta cadenita que me quedó en medio. Solamente paso por ahí la aguja, ¿eh? No es que haga cadenas extra, solamente paso por aquí la aguja. Hago la tercera, que es la tercera de las 5 cadenitas, continúo con las 2 cadenas y ya me voy aquí al motivo, dejo un punto sin tejer y me voy al siguiente punto a hacer mi punto alto. Aquí vuelvo a empezar nuevamente un grupo de 4 puntos altos separados por 2 cadenas, así nos va quedando. Esos los voy a unir en este otro motivo. Continúo entonces. Ya tengo mi punto alto. Hago la primera cadena de separación y la segunda. Y la segunda la voy a hacer acá en el pétalo que está próximo. Aquí es donde unimos. En el primer pétalo que me aparece, paso por aquí para hacer mi segunda cadena. Dejo un punto sin tejer y en el siguiente hago mi punto alto. Empiezo con la primera cadena de separación, me voy al siguiente pétalo para pasar para hacer la segunda cadena de separación. Ya, dejo un punto y en el siguiente mi punto alto. Nuevamente hago la primera cadena y me voy al siguiente pétalo a hacer la segunda cadenita de separación. Dejo un punto sin tejer y en el siguiente hago mi punto alto. Ya, si notan aquí, ya tenemos solamente un punto. Aquí nos corresponde hacer nuevamente las 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya busco 1, 2, 3. Sobre esta tercera cadena es donde voy a cerrar yo la vuelta. Aquí solamente una cadena para reforzar. Corto mi hebra porque ya sabemos que todos nuestros motivos los trabajamos de forma independiente. Corto mi hebra y ya me queda de esta manera. Acá ya tenía yo otro agregado, ¿eh? Entonces vamos a continuar hasta llenar todos los espacios que quedan entre pétalos. Va a ser la misma cantidad de motivos que teníamos en la vuelta anterior, ¿eh? Aquí nos correspondería otro y aquí otro. Por, bueno, la teoría de los dedos de la mano, no sé si usted ya la conoce. Cuando nosotros trabajamos recto, si tenemos 5 motivos, como acá que tenemos 5 dedos, y ponemos un motivo en medio de esos dos, de esos dedos, siempre nos va a quedar uno menos. Por ejemplo, aquí tenemos 5 motivos y ponemos uno en medio, vean, 1, 2, 3 y 4. Esa es la teoría de los dedos de la mano, que cuando trabajamos recto y vamos poniendo un motivo en medio, nos va quedando un motivo menos. Pero cuando trabajamos en círculo, supongamos que tengo estos 10 motivos acá, y como es en círculo, vean, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me queda la misma cantidad de motivos, ¿ya? Por eso es que acá vamos a tener los motivos que hicimos en la primera vuelta, los vamos a tener exactamente igual en la segunda vuelta. Continúen ustedes y nos vemos para continuar. Vamos a volver a tejer este motivo, pero yo les voy a mostrar cómo lo vamos a agregar ya para la siguiente vuelta. Para agregar nuestra tercera vuelta de motivos, esta vez ya tocarían motivos grandes. Recordemos que la primera era de motivos grandes, la segunda de motivos pequeños y ahora nuevamente motivos grandes. Yo tengo libres acá 11 pétalos, es la última vuelta de pétalos que hacemos en el motivo grande, que nos quedan 24 pétalos, pero todavía me faltan 11 pétalos. Esos 11 pétalos me van a servir para agregar en esta parte. Yo voy a ir tejiendo los pétalos y al mismo tiempo voy a ir agregando en el tejido, ¿ya? Entonces empecemos. Aquí tengo ya hecho mi punto bajo, tejido mi punto bajo. Voy a tejer ahora dos cadenas y para hacer la tercera cadena voy a pasar mi aguja para jalar la hebra. Vean, este motivo pequeño justo aquí arriba tiene un grupo de 5 cadenitas, entonces la voy a pasar por la tercera cadenita, que es la que nos queda en medio. Y voy a jalar la hebra por acá para formar la última cadenita de estas 3 cadenitas con que empezamos los pétalos. Luego continúo con mis 3 puntos altos, que ya sabemos que los hacemos en el mismo punto bajo de la vuelta anterior. Y ya me voy al siguiente punto bajo de la vuelta anterior, hacer un punto bajo, valga la redundancia, para empezar un nuevo pétalo. Hago 2 cadenas. El siguiente pétalo, acá tengo 3 espacios de 2 cadenitas, siempre en el motivo pequeño, porque aquí nosotros tejíamos 4 puntos altos separados por 2 cadenas, nos quedaron 3 espacios de 2 cadenitas. En el primer espacio de 2 cadenitas es donde yo voy a pasar ahora la aguja para formar este nuevo pétalo. En cualquiera de las 2 cadenitas, no importa cuál, nosotros sencillamente pasamos la aguja para jalar por aquí la hebra y formar la tercera cadena. Y terminamos de formar el pétalo, ya sabemos, 3 cadenas acá. Perdón, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y nos vamos ahora a iniciar el siguiente pétalo, hacemos aquí el punto bajo donde corresponde, 2 cadenitas para empezar el pétalo. Y nos vamos al siguiente espacio de 2 cadenas que tenemos aquí en el motivo pequeño. En cualquiera de las 2 cadenitas pasamos nuestra aguja para jalar por aquí la hebra para hacer la tercera cadena y ya terminamos de formar el pétalo. Recordemos, 3 cadenitas. Siempre en el punto bajo de la vuelta anterior. Perdón, 3 puntos altos. Perdón, 3 puntos altos en el punto bajo de la vuelta anterior. Me voy a hacer nuevamente el punto bajo para iniciar un nuevo pétalo. Hago 2 cadenas. Y en el tercero y último espacio de 2 cadenas que tengo acá en el motivo pequeño, paso por cualquiera de esas 2 cadenas la aguja para jalar la hebra y formar la tercera cadena. Y termino de formar mi pétalo tejiendo los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ya? Y ahora me voy a hacer el punto bajo nuevamente. Inicio con 2 cadenas y para pasar la tercera cadena voy a pasar mi aguja. Vean, acá tengo estos 3 pétalos que son del motivo grande que tengo en la primera vuelta que hice, en la primera línea que hice de motivos grandes. En el primero de estos 3 pétalos yo voy a estar pasando la aguja por la tercera cadenita. Como siempre empezamos nuestros pétalos con 3 cadenitas, en esa tercera cadenita yo voy a pasar la aguja para formar esta cadena que me corresponde acá. Pero al mismo tiempo la voy a estar pasando por la tercera cadenita de estas 5 cadenitas que tengo del motivo pequeño. ¿Ya? La voy a pasar por estas 2 cadenitas para formar esta tercera cadena. Recordemos que no es que hagamos puntos extra, sencillamente pasamos la aguja para jalar por aquí la hebra para formar la tercera cadena. Vean, aquí paso por la tercera cadenita del motivo pequeño y al mismo tiempo me voy a este primer pétalo que me aparece aquí del motivo grande. Pongo la aguja también y paso por acá la hebra, por las dos cadenas y ya formo esta tercera cadena del pétalo. Y estoy trabajando y continúo con mis 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y me voy al siguiente punto bajo, hacer un punto bajo. Empiezo con 2 cadenas y la tercera cadena la voy a hacer pasando la aguja por este siguiente pétalo que tengo acá,
que es del motivo grande de la primera vuelta. Recordemos aquí por la cadena, por la tercera cadena. Paso la aguja, jalo la hebra y formo la tercera cadena. Y continúo con mis tres puntos altos. 1, 2, 3. Yo les aseguro que tal vez les cueste el primero porque cuesta un poquito, pero de ahí en adelante se les va a hacer muy fácil, van a ver ustedes, ¿eh? Que es muy sencillo. Me voy nuevamente a donde me corresponde trabajar un pétalo, hago mi punto bajo, empiezo con dos cadenas y nuevamente, ¿eh? Lo que les había explicado anteriormente, vamos a pasar por este pétalo, este que es ya el tercer pétalo que tenemos de la primera vuelta de motivos grandes, y al mismo tiempo por esta cadenita, aquí me aparece un grupo de 5 cadenas del grupo pequeño, del motivo pequeño, perdón, y por esta tercera cadena voy a pasar también la aguja para jalar por acá la hebra para que me queden unidos al hacer la última cadenita de este pétalo que estoy trabajando, ¿ya? Entonces lo paso, aquí están las 5 cadenas del motivo pequeño, lo paso primero por esa tercera cadena del motivo pequeño, perdón que aquí me enredé un poquito, aquí está la tercera cadena, y al mismo tiempo la voy a pasar por este último pétalo que me queda aquí del motivo grande, y jalo por acá la hebra para formar la última cadenita. Y ya formo la cadenita, ya está. Y continúo aquí trabajando mi pétalo. Ya saben que me corresponde ahora hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Me voy al siguiente punto bajo, hacer un punto bajo. Y me corresponde ya para empezar de nuevo un pétalo. Hago las dos cadenas con que inicio. Y otra vez de este otro lado, en este otro motivo pequeño, tengo los 3 espacios de 2 cadenitas. Voy a empezar con el primer espacio de 2 cadenitas, paso mi aguja por cualquiera de las 2 cadenitas y por acá jalo la hebra. Y voy a hacer mis 3 puntos altos ya para terminar de formar el pétalo. 1, 2 y 3. Y un punto bajo donde voy a empezar a formar el siguiente pétalo, 2 cadenas. Y me voy al siguiente espacio de 2 cadenitas. En cualquiera de las 2 cadenitas paso la aguja para jalar por acá la hebra. Y formo mi cadenita. Y continúo trabajando mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Al siguiente punto bajo, la vuelta anterior, hacer mi punto bajo para empezar a formar de nuevo un pétalo. Empiezo con 2 cadenitas. Y al tercer espacio de 2 cadenas, voy a pasar por aquí la aguja para jalar por acá la hebra y formar la tercera cadena. Y termino con 3 puntos altos, como ya sabemos, en el punto bajo de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Y me voy a hacer un punto bajo a donde me corresponde iniciar mi siguiente pétalo. 2 cadenas. Y la tercera cadena la voy a hacer en este espacio de 5... De 5 cadenas que tengo del motivo pequeño, voy a buscar en la tercera cadena, 1, 2, 3. Y acá por esta tercera cadena voy a pasar mi aguja para jalar por aquí la hebra, formar la última cadenita de las 3 cadenitas. Y ya termino mi pétalo haciendo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y listo, aquí ya tengo el primer pétalo con que había iniciado. Por acá hago un punto deslizado, hago una cadena para reforzar. Y ya corto la hebra, ¿ya? De esta forma ya tengo agregado mi primer motivo de la que sería la tercera vuelta. Continúo en esta tercera fila de motivos. Recuerdo que son motivos grandes. A partir del segundo motivo que nosotros empecemos a agregar, que ya sería este mi segundo motivo, en vez de dejar 11 pétalos pendientes, vamos a dejar 13. Porque vamos a agregar también en los primeros 2 pétalos que tenemos de este motivo que agregamos de primero, ¿ya? Aquí tengo yo mis 13 pétalos pendientes. Voy a empezar con mis 2 cadenas. Ya hice el punto bajo para formar el pétalo. Voy a empezar con mis 2 cadenas. Y para hacer la tercera cadena, aquí está. Este fue el primer pétalo que yo agregué. Este motivo que recién acabo de agregar. Voy a regresar 1, 2 pétalos. Y en este pétalo, ya sabemos que es en la tercera cadena de las 3 cadenas con que iniciamos los pétalos. Voy a pasar mi aguja, voy a jalar la hebra y voy a formar acá el pétalo. Voy a hacer 3 puntos altos, 1,
2 y 3. Me voy a ir a hacer un punto bajo donde me corresponde hacer el siguiente pétalo, dos cadenas. Y en el siguiente pétalo de este motivo que ya tengo agregado nuevamente, voy a pasar mi aguja, que es el hilo que tenemos que perder después. Voy a pasar mi aguja, aquí siempre sobre la tercera cadena, y voy a jalar la hebra para formar la cadena, ¿ya? Y me voy a terminar de formar el pétalo con tres puntos altos, 1, 2, 3, me voy al siguiente punto bajo, hacer mi punto bajo para empezar nuevamente un pétalo, dos cadenas, y vean, acá voy a coincidir en este grupito de 5 cadenitas que tengo del motivo pequeño, aquí en la tercera, coincido con el pétalo que agregué anteriormente, ahí mismo en esa cadena, paso para formar esta cadena. No importa, aquí me van a quedar las dos cadenas. Paso, formé esta cadena. Y continúo haciendo mi pétalo. Tres puntos altos. 1, 2 y 3. Bueno, de aquí en adelante ya les dejo trabajando solos porque ya se continúa agregando de la misma forma que agregamos el primero. Yo lo único que quería hacerles notar es que a partir del segundo tenemos que agregar también en estos dos pétalos del motivo que agregamos anteriormente, ¿ya? Quiere decir que para el tercero vamos a estar utilizando, bueno, este pétalo va a quedar agregado acá, vamos a estar utilizando estos dos pétalos para agregar el tercer motivo, ¿ya? De esta forma vamos a continuar agregando motivos hasta terminar esta vuelta número 3. Si gustan, continúo y les muestro cuando ya la vaya a terminar. Para agregar el último motivo aquí en esta tercera fila, yo ya lo tengo agregado, solo les voy a recordar, no vi necesario explicarles paso a paso porque es lo que hemos venido trabajando, que en lugar de dejar 13 pétalos sin tejer para ir agregando el motivo, dejemos 15 porque aquí empezamos agregando a estos dos pétalos que teníamos del motivo anterior. Y del otro lado también tenemos que agregar dos pétalos al motivo que ya tenemos agregado para que nos quede completamente cerrada la vuelta porque nosotros estamos trabajando en círculo. Les quiero mostrar que acá lo que yo llevo trabajando a mí ya me mide 20 centímetros. Tengo dos vueltas de motivos grandes y una vuelta de motivos pequeños. Yo voy a continuar trabajando así en círculo por tres vueltas de motivos grandes y tres vueltas de motivos pequeños. Quiere decir que me van a quedar 5 vueltas de motivos grandes y 4 de pequeños, porque como verán, los pequeños sencillamente se quedan en medio de los motivos grandes. Cuando yo tenga trabajadas esas vueltas, les repito, 5 vueltas de motivos grandes, por lo tanto aquí me faltan 3, y 4 vueltas de motivos pequeños, que también me faltan 3, vamos a trabajar ya de forma diferente, yo les voy a explicar. Así que voy a continuar trabajando hasta tener todas esas vueltas y cuando ya las tenga tejidas, se las muestro y les explico. La forma de ir agregando los motivos es exactamente igual. Quiere decir que el motivo pequeño lo agregamos como agregamos en esta vuelta número 2 y el motivo grande como agregamos en esta vuelta número 3, ¿ya? Continuemos entonces y les muestro yo cuando ya los tenga tejidos. Bueno, yo les había dicho que íbamos a hacer 5 filas de motivos grandes y 4 de pequeños. Yo ya las tengo acá tejidas, se las muestro. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Y las 4 de los motivos pequeños que me quedan aquí en medio. Yo combiné aquí algunos colores, solamente estoy combinando blanco con rojo porque así me la pidieron. Aquí no sé por qué, pero yo creo que se va a ver un poco anaranjada, pero la verdad es que la blusa es blanco con rojo. Y le hice esta franja yo en color blanco. Claro que eso es decisión de ustedes en qué colores la quieren hacer y cómo la quieren combinar. Yo se la voy a medir para que vean el largo que tiene. Lastimosamente la cámara no me deja grabar toda la pieza, pero les muestro aquí, tengo 49 centímetros. Esta pieza que tengo yo acá, como la íbamos tejiendo en redondo, ya es todo el tronco, podríamos decir, de la persona para la que la estoy tejiendo.
queda del mismo ancho toda la pieza, ¿eh? Sería el ancho de la cadera. Lo que pasa es que la cadera y el pecho generalmente no son exactamente iguales, pero sí son bastante proporcionales en el cuerpo de la mujer, por eso es que nos queda bien de esta forma. Pero si ustedes quisieran que se les marcara más la cintura, si ustedes quieren un poquito más pequeña el área de la cintura, esos motivos que nos quedan en el centro, por ejemplo, el primero y el segundo no, sería este tercero, grande, y el, vamos a ver, el segundo y el tercero de los pequeños, estos que nos quedan en el centro, lo que pueden hacer es hacerlo con una aguja más pequeña, ¿ya? En automático se van a hacer más pequeños los motivos y esta parte va a quedar un poco más angosta para que les dé un poquito más la forma de la cintura. Incluso aquí me da un poquitito a mí, porque a pesar de que es el mismo hilo, el hilo delgado es, perdón, el hilo blanco es un poquitito más delgado, por eso me da un poquito de forma, no me queda tan recta, ¿ya? Y esa es la recomendación que les quiero dar. Si ustedes no quieren hacer la pieza toda del mismo ancho, que usen aguja más pequeña para la parte de en medio, porque generalmente nosotros cuando trabajamos una blusa empezamos con la parte de la cadera más ancha, luego vamos disminuyendo a la cintura y luego volvemos a aumentar hacia el busto, ¿no? Pues de esta forma solucionaríamos eso, nos quedaría más angosta la parte de la cintura, ¿ya? Yo no lo hice así, pero es una recomendación que les doy porque sí, ya lo he hecho antes. Para continuar voy a doblar la pieza y voy a dejar, por eso es que necesitamos un número par para dejar un motivo grande hacia un lado y un motivo grande hacia el otro, ¿ves? Aquí está, y sobre los siguientes motivos vamos a hacer esta especie de tira, digamos, o de tirante, con tres motivos grandes que los vamos a ir ajustando. Esta ya la tengo yo formado, este todavía no. No les voy a explicar paso a paso porque es lo que venimos haciendo y yo creo que ya están ustedes familiarizados. Vean, les recuerdo, aquí se queda un motivo libre. Uno en cada una de las esquinas se queda libre. Cada uno de los costados, perdón, se queda libre. Y en este motivo, que tenemos a la parte de atrás, vamos a ir agregando los motivos grandes para formar el tirante. Lo que yo hice aquí es que tengo estos motivos, pero me faltan aún tres pétalos. Y en estos pétalos que tengo aquí formados, si ustedes cuentan, vamos a tener nueve pétalos. Entonces voy a dejar tres a un costado y tres a otro costado y voy a unir en estos tres pétalos. Ya saben ustedes cómo unimos, que unimos cuando hacemos la tercera cadena y unimos también en la tercera cadenita estos pétalos que tenemos acá. Luego voy a poner mi otro motivo, que también le faltan tres pétalos. Lo voy a poner, voy a hacer aquí que ya lo tenía completo. Pero antes, cuando me falten tres pétalos, lo voy a poner de esta forma. Y este motivo que tengo acá, a este todavía le faltan 15 pétalos. Entonces lo que voy a hacer es, ahorita que me faltan 15 pétalos, voy a agregar tres pétalos aquí. Luego voy a tejer nueve pétalos y cuando me vuelvan a faltar tres pétalos, lo voy a unir nuevamente aquí esta pieza, pero de este otro lado, acá, ¿ya? Y me va a quedar de esta forma el tirante. Acá, vean, acá para unir estos, el primero y el segundo, dejo nueve pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a un costado y 9 al otro costado. Y uno en tres pétalos. Aquí volví a unir en tres pétalos. Nuevamente dejo los 9 a un costado, 9 a otro costado y uno de estos tres pétalos. Y lo mismo acá, y acá ya se queda unido a la parte de atrás, que sería la espalda, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a hacer este segundo tirante, que como les repito, no voy a explicar paso a paso cómo los voy uniendo, porque es lo que hemos venido trabajando y ya ustedes saben cómo lo hacemos. Así que voy a agregar estos tres pétalos acá para hacer este tirante y les muestro cómo voy a continuar. Bueno, ya tengo yo formado este tirante que les dije que iba a formar con tres motivos grandes. Y en esta esquina que está acá, para el lado donde vamos a formar la manga, yo ya agregué un motivo pequeño. Lo agregué ya porque vamos a agregar tanto en un lado como en el otro. Ahorita todavía no tenemos definido cuál es el frente y cuál es la espalda, pero en ambos lados vamos a agregar un motivo pequeño y de la misma forma, como yo lo voy a agregar en esta parte de acá, lo van a agregar ustedes en este lado.
Voy a darle la vuelta. No les voy a explicar paso a paso cómo se agrega, solo les voy a ir señalizando dónde lo vamos a ir agregando para que a ustedes se les haga más fácil. Porque yo creo que no es necesario explicarlo paso a paso, porque como es lo que hemos venido haciendo, pues ustedes ya estarán familiarizados. Aquí tengo ya empezado este motivo pequeño. Ya tengo tejido los primeros 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Ahorita me tocan las 5 cadenas, así que empiezo con 2 cadenas. Y vean, acá está el primer motivo que agregué para formar el tirante. Voy a contar 1, 2, 3 en este cuarto pétalo. Recuerden siempre que lo agregamos en la tercera cadena, de las 3 cadenas con que iniciamos el pétalo. Solamente pasamos la hebra por ahí y formamos la tercera cadenita. Aquí ya tendría 3 cadenas. Hago 2 cadenas más y ya dejo un punto alto. Perdón, dejo un punto sin tejer y en el siguiente hago un punto alto. ¿Ya? Aquí está. Ahorita me corresponde seguir con los 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Este ya sería el primero. Entonces voy haciendo una cadena y en la cadena, la segunda cadena voy agregando. Voy a agregar estos 3 pétalos que están acá. ¿Ya? Voy a hacerlo y les muestro para no hacer demasiado largo el video. Bueno, aquí ya está agregado los 3 pétalos, 1, 2, 3, que fue agregando aquí en estas 2 cadenitas. Están los 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Y el primero que lo agregué en el grupito de 5 cadenas. Ya tengo 4 pétalos agregados. Así que aquí justo ve a donde empecé a agregar los motivos grandes. Entonces en esta esquinita que se hace acá, donde empecé a agregar los motivos, voy a agregar nuevamente al hacer las 5 cadenitas. Hago primero solo 2 y la tercera la hago pasando mi aguja para jalar la hebra por esos 2 pétalos que están agregados, que es este tercero, el que está para el lado de la manga de los 3 pétalos que agregué. Hago ahora 2 cadenas y me voy a dejar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Nuevamente me corresponde empezar a hacer 4 puntos altos separados por 2 cadenas y recordemos que cuando hacemos la segunda cadenita, entonces nosotros agregamos. Y aquí es sencillo porque sencillamente aquí en este pétalo, en este motivo, perdón, que tenemos acá en la parte de abajo, vamos a agregar 1, 2, 3 en estos 3 pétalos que tenemos acá al hacer la segunda cadenita. Nuevamente lo voy a hacer y les muestro cuando ya lo tenga agregado. Aquí tengo ya agregados los 3 pétalos que agregué en las dos, cuando iba haciendo las 2 cadenitas. Está bastante sencillo, es solo de ir siguiendo prácticamente la secuencia como nos va apareciendo aquí en el tejido. Tejí 2 cadenas y vean, aquí están agregados nuevamente 2 motivos y en medio de esos 2 motivos es donde voy a hacer yo la tercera cadena. Acá. Perdón. La tercera cadena. 2 cadenas más, ya tengo mi grupito de 5 cadenas y voy a hacer el punto alto dejando un punto en el motivo que estoy tejiendo. Perdón que se me regó un poquito el hilo. Dejo un punto sin tejer y en el siguiente hago mi punto alto. Empiezo nuevamente a hacer los 4 puntos altos separados por 2 cadenas y a la vez ir agregando los pétalos en la segunda cadenita. Voy a agregar estos 3 pétalos que son estos que siguen acá, en el primero, en el segundo y en el tercero, en la segunda cadenita, ¿ya? Voy a hacer esos 4 puntos altos separados por 2 cadenas y les muestro cuando ya los tenga. Ya está, ya agregué los 3 petalitos que iba agregando en la segunda cadena. Aquí están ya mis 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Y ahora me toca el último grupito de 5 cadenitas. Voy a tejer primero 2. Y vean, la tercera la voy a hacer en el pétalo que sigue, es este que está acá, en el pétalo que sigue voy a hacer la tercera cadenita. Ya saben que solo paso la aguja para jalar la hebra por esa cadenita, hago las 2 cadenas. Y ya termino acá mi motivo, porque acá está ya el primer punto alto que lo había formado con 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y en esa tercera cadenita voy a hacer un punto deslizado, una cadenita para reforzar y ya voy a cortar la hebra, ¿ya? De esta forma ya tengo agregado este motivo pequeño que, como les repito, se agrega uno de hacia un lado y el otro hacia el otro lado.
¿Ya? O sea que son dos motivos los que se harían de esa misma forma. Uno hacia atrás, uno por atrás y el otro por adelante. Y lógicamente en las dos mangas, ¿eh? Porque aquí solo estoy haciendo una manga. Pero en las dos mangas, yo la otra, la verdad que ya la tengo un poquito más adelantada, se la voy a mostrar. Aquí está, ¿ya? Y, pero lo mismo que hice acá, es lo que voy haciendo acá, ¿ya? Así que ustedes solo tienen que repetir el proceso. Vamos a continuar entonces. Voy nuevamente a agregar motivos pequeños. Aquí ya había agregado el primero, continúo agregando motivos. Esta sería una vuelta de motivos pequeños. Recordemos que nosotros vamos haciendo una vuelta de motivos grandes, que serían estos tres que hicimos ya para formar el tirante. Y ahora vamos agregando una vuelta de motivos pequeños. Ya agregamos estos de acá, agregamos dos. Y ahora vamos a agregar nuevamente dos, uno por adelante y otro por atrás. Yo ya tengo agregado uno, pero el que voy a agregar ahorita se agrega exactamente igual, así que solamente les voy a explicar uno. Tampoco lo voy a explicar paso a paso, porque es muy sencillo, es casi lo que veníamos trabajando, ya ustedes sabrán. Acá donde se unen los dos motivos, que este sería el segundo y este sería el tercero, perdón, este es el primero y este el segundo, el tercero está aquí por la parte de atrás. Acá donde están agregados, aquí tenemos tres pétalos juntos. Yo voy a contar acá de regreso, de aquí donde están agregados, cuatro pétalos. 1, 2, 3, 4. Y en este cuarto pétalo voy a empezar a agregar este motivo pequeño. Lo voy a marcar para que no nos confundamos. Solo voy a poner esto acá. Y luego en este motivo que tenemos aquí, que es el segundo, que queda así para ambos lados, tanto para adelante como para atrás. Lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Si quieren, marcamos también ese cuarto petalito, ¿ya? Para que no nos confundamos, ¿eh? No es tan difícil, pero siempre es bueno. Acá tengo este motivo, ya tejí cuatro puntos altos separados por dos cadenas, que es como empezamos nuestros motivos pequeños. Ahorita me toca tejer cinco cadenas. Voy a tejer primero solamente dos y la tercera la voy a tejer en este cuarto pétalo, que es el pétalo que habíamos nosotros marcado. Voy a tejer acá mi tercera cadena. Luego voy a volver a tejer dos cadenas, 1 y 2. Y ya sabemos que dejamos un punto sin tejer y en el siguiente hacemos nuestro punto alto. Aquí ya me corresponde hacer los cuatro puntos altos separados por dos cadenas. Que les recuerdo que cuando hacemos la segunda cadenita, automáticamente unimos al pétalo. Pasamos la hebra por esta tercera cadena que tiene los pétalos, y ya quedan unidos. Entonces voy a continuar haciendo esos cuatro puntos altos separados por dos cadenas y los voy a unir exactamente a estos tres petalitos que tengo acá. Les muestro cuando ya lo tenga. Aquí está, ya uní a los tres pétalos, los cuatro puntos altos separados por dos cadenas, 1, 2, 3 y 4. Me corresponde ahora hacer cinco cadenitas, voy a hacer primero dos y la tercera la voy a hacer justo donde están unidos estos motivos, aquí en medio, en cualquiera de estos dos pétalos, voy a hacer esa tercera cadena. Luego las dos cadenas más para tener ya las cinco cadenitas. Y voy a hacer mi punto alto. Dejo un punto sin tejer y en el siguiente hago un punto alto. Nuevamente me corresponde hacer los cuatro puntos altos separados por dos cadenas, que este ya es el primero. Y unirlos en tres pétalos, que son estos tres pétalos que están acá. 1, 2 y 3. Voy a continuar entonces uniendo en estos tres pétalos y yo les muestro cuando ya lo tenga. Ya uní estos tres pétalos. Ahora voy a continuar con dos cadenas porque ahorita me corresponde hacer las cinco cadenitas. Y la tercera cadena la voy a hacer en este pétalo que sigue, que es este que teníamos aquí marcado. Vamos a hacer la tercera cadena. Dos cadenas más para tener las cinco. Un punto sin tejer. Y hacemos nuestro punto alto. Aquí me corresponde hacer ahora los cuatro puntos altos separados por dos cadenas y luego las cinco cadenitas, pero acá ya no voy a tener que unir a ningún motivo. Así que sencillamente voy a continuar. Yo lo voy a hacer y les muestro, que no quiero hacer demasiado largo el video. Ya solo voy a hacer los cuatro puntos altos separados por dos cadenas, pero no los voy a estar uniendo a ningún pétalo. Agregados nuestros motivos pequeños, nos quedaron 4, 1, 2, 3 y 4. Nos corresponde ahora una vuelta de motivos grandes. Vean, yo ya tengo uno agregado acá y voy a agregar el otro.
es de uno, de uno está hacia atrás y otro hacia adelante nuevamente. Yo agregué un lado, pero ambos lados se agregan igual. Tengo mi motivo grande que le faltan 11 pétalos, ¿eh? Yo les voy a decir, lo vamos a empezar agregando por la tercera cadena de este grupito de 5 cadenas que tenemos acá. Voy a poner una marquita. Vamos a continuar en... Vamos a ver, aquí se me zafó. Vamos a continuar así en estos 3 espacios de cadena. Serían 1, 2, 3, 4. Aquí donde están unidos este pétalo a este motivo pequeño serían 5, 6. Nuevamente donde está unido el pétalo a este motivo pequeño serían 7. Continuamos en estos 3 espacios de 2 cadenas, 8, 9, 10. Y terminamos acá en esta tercera cadena de este motivo pequeño y que está unido a este pétalo. Por eso son 11, ¿eh? Voy a poner aquí nuevamente una marquita a ver si me entienden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Justo acá es donde vamos a estar agregando este pétalo grande. Yo no les voy a mostrar paso a paso porque es lo que hemos venido haciendo y yo creo que lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Siempre les recuerdo que agregamos estos pétalos en la tercera cadena de las 3 cadenas con que empieza el pétalo. Entonces lo voy a agregar y les muestro cuando ya lo tenga. Bueno, yo continúo en esta que sería mi segunda fila de motivos grandes. Ya tengo agregados estos dos, el que acabo de agregar y el que ya tenía agregado. Y me falta el tercero. El tercero, aquí está, me faltan 15 pétalos, ¿eh? 15 pétalos para agregar. Este tercero me va a quedar tanto para adelante como para atrás, me va a quedar así de esta forma, doblado. Y lo voy a ir agregando a estos motivos grandes y a estos motivos pequeños y también a este motivo que tenía de la vuelta anterior de motivos grandes. ¿Ah? Por eso es que necesito 15 pétalos. Vean, de este motivo que tengo acá, voy a contar dos motivos que tengo aquí, de donde yo tenía agregado este motivo pequeño, voy a contar, perdón, dos pétalos, perdón, ya me estoy confundiendo. Acá donde yo tengo agregado otros dos. Voy a marcar nuevamente para que no nos confundamos. Tengo estos dos y este motivo acá donde agregué este pequeño ya serían 3. Perdón, este pétalo, perdón. Donde agregué este motivo pequeño ya serían 3. Aquí cuento 1, 2 y 3. Luego voy a ir agregando en estos 3 espacios de 2 cadenas, 4, 5, 6, ¿ya? Y luego vean, en este motivo que tengo acá, que es el motivo que queda sobre el hombro, que también está tanto para adelante como para atrás, voy a agregar en este pétalo que está aquí, donde agregué el motivo pequeño, ya serían 7, este otro motivo 8, y luego ya en la que sería la parte de atrás, también en este pétalo donde agregué el motivo pequeño serían 9. Luego en este motivo pequeño que tengo 3 espacios de 2 cadenas, 10, 11, 12. Y luego a este motivo que es el grande, que es el que queda por la parte de atrás. Ya que agrego en este pétalo que está aquí donde está agregado el motivo pequeño serían 13. Luego 2 pétalos más, 14 y 15. Aquí estarían ya los 15 pétalos que yo tengo pendientes de agregar, pendientes de hacer del motivo que estoy tejiendo. Entonces voy a empezar acá, voy a dar la vuelta y voy a llegar acá. Les repito que el motivo va a quedar de esta forma, como está este motivo número 2 acá, que queda tanto para adelante como para atrás, queda doblado, digámoslo. Y empiezo agregando en este pétalo, ¿ya? No se los voy a mostrar paso a paso porque lo agregamos exactamente de la misma forma. Empezaría en este petalito de acá, iría agregando todas estas partes de acá. Luego daría la vuelta, quedaría así, queda así. Y ya está agregado nuestro pétalo, ¿ya? Perdón, nuestro motivo. Lo voy a hacer y le muestro cuando ya lo tenga. Me corresponde ahora continuar con una vuelta de motivos pequeños. Pero los motivos pequeños que van acá, que van tanto adelante como atrás, eso se agrega exactamente de la misma forma como habíamos agregado esta primera fila de motivos pequeños. Esta sería nuestra segunda fila de motivos pequeños. Entonces vamos a agregar acá un motivo pequeño tanto adelante como atrás, como ya lo habíamos agregado
en esta primera fila. El motivo que vamos a agregar diferente es el que queda aquí en la parte de abajo, que sería este, porque lo vamos a poner de esta forma, va a quedar tanto hacia adelante como hacia atrás, va a quedar doblado, digámosle, ¿eh? Por eso es un poco diferente y por eso este sí les voy a explicar cómo lo vamos a agregar. Acá donde están estos motivos grandes, estos dos que tenemos, uno hacia adelante y otro hacia atrás, voy a contar desde acá donde está, de donde están agregados los pétalos, ¿eh? Estos pétalos que ya no están agregados, voy a contar 1, 2, 3 y 4. En ese cuarto pétalo voy a poner un marcador. Y lo mismo voy a hacer con este motivo que tengo por la parte de atrás. Estos motivos, estos pétalos, perdón, que ya no están agregados. 1, 2, 3 y 4. Y voy a agregar acá, voy a poner aquí un marcador. Acá es donde vamos a estar agregando ese motivo pequeño, que como les digo, va a quedar tanto para adelante como para atrás. Acá tengo yo ya mi motivo, ya tengo 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Y ahorita me corresponde hacer las 5 cadenitas. Ya tengo aquí 2 cadenitas y la tercera cadena la voy a hacer justo acá en el pétalo donde yo había marcado. Voy a quitar y voy a pasar por acá mi aguja para hacer esa tercera cadena. Luego 2 cadenas más, dejo un punto sin tejer y hago mi punto alto. Me corresponde ahora continuar hasta tener 4 puntos altos separados por 2 cadenas y en esos espacios de 2 cadenitas, en la segunda cadenita voy a agregar estos 3 pétalos que tengo acá, 1, 2 y 3. Voy a continuar y les muestro cuando ya los tenga agregados. Ya agregué aquí los primeros, los 3 pétalos. Me corresponde ahora hacer 5 cadenas. Voy a empezar con 2 cadenas y la tercera cadena la voy a hacer acá donde están unidos estos motivos. Son motivos grandes. Este que está acá abajo todavía es del cuerpo de la blusa y este otro ya es donde estamos haciendo las mangas. Voy a jalar por aquí la tercera cadena, pero voy a hacer aquí algo diferente. En este motivo grande que me quedó aquí de cuando todavía estamos en el cuerpo de la blusa, cuando agregué estos motivos pequeños, se me quedó un pétalo extra que me quedó aquí en medio, justo en medio. Y lo que voy a hacer es que también voy a pasar la aguja por esa cadenita de ese motivo, de ese pétalo, perdón, para que también ese pétalo me quede unido y no vaya a quedar allí libre, porque se haría un agujerito en nuestro tejido. Voy a jalar entonces también ese pétalo que me había quedado ahí, ¿ya? Y paso por ahí la hebra y formo mi tercera cadena, luego hago 2 cadenas más, dejo un punto acá sin tejer, espero que se note, dejo un punto acá sin tejer y en el siguiente hago mi punto alto. Y ahora me corresponden los 4 puntos altos separados por 2 cadenas, que nos quedan 3 espacios de cadena y que vamos uniendo en 3 pétalos. Vamos a ir uniendo en estos 3 pétalos que tenemos acá, antes de llegar al marcador 1, 2 y 3, que ya este ya es el motivo que tenemos por la parte de atrás. Voy a unirlos y les muestro cuando ya lo tenga, ¿eh? Ya tengo agregados mis tres pétalos, aquí están 1, 2 y 3. En mis 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Me corresponde ahora hacer las 5 cadenitas, empiezo con 2 y la tercera la voy a ir a hacer en el siguiente pétalo, que es el pétalo donde tengo el marcador. Lo voy a quitar y ahí voy a hacer esa tercera cadenita y de esta forma ya me va a quedar agregado este motivo pequeño. Hago mis 2 cadenas extra, mis 2 cadenas más, perdón, y acá ya dejo un punto sin tejer y en el siguiente hago mi punto alto. Acá ya voy a terminar yo de hacer mis 4 puntos altos separados por 2 cadenas, luego mis 5 cadenas y ya tengo finalizado el motivo. Eso no se lo voy a mostrar porque es lo que hemos venido haciendo. Entonces aquí queda agregado ya este motivo pequeño. Agrego estos dos motivos pequeños a mí que me hacen falta y continuamos con una vuelta de motivos grandes. Voy a continuar y les muestro. Ya agregué mi primer motivo para esta tercera fila de motivos grandes. Vean, 1, 2 y 3 que estamos trabajando aquí en la manga. Esta va a ser la última fila que yo voy a agregar. Quiere decir que de este largo me va a quedar mi manga. Si ustedes quieren hacer una manga más larga,
Lo que pueden hacer es seguir continuar en esta misma forma, siguen después de esta fila de motivos grandes agregan una de pequeños, así como agregamos acá, después otra de grandes, hasta darle el largo que ustedes consideren, pero yo lo voy a dejar así. Ya agregué el primer motivo, pero como sabemos, se agrega tanto un motivo para un lado como para el otro y ambos motivos se agregan de la misma forma. Voy a contarles aquí para que ustedes vean que utilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pétalos. Quiere decir que dejé 13 pétalos sin tejer y lo fui tejiendo y lo fui agregando, ¿eh? Voy a darle la vuelta entonces para poner en este lado. Pero en este lado voy a agregar en 15 pétalos. Van a ver ustedes. Lo que pasa es que como yo aquí voy a terminar la manga, ya no voy a agregar motivo pequeño. Quiero que me quede cerrado con estos dos pétalos acá. Que me quede aquí cerradito para que no me vaya a quedar demasiado abierta la manga. Entonces en este segundo pétalo voy a agregar también en estos dos pétalos que son... Perdón, en este segundo motivo, en estos dos pétalos que son del motivo que recién acabo de agregar, por eso es que voy a usar dos pétalos más. Entonces, agrego primero en estos dos pétalos, voy a poner nuevamente un marcador para que sepamos dónde empezamos y dónde terminamos. Agrego en estos dos pétalos, serían dos. Luego acá, donde está unido el motivo grande y el motivo pequeño, serían tres. Luego en los tres espacios de dos cadenas del motivo pequeño, 4, 5, 6, luego nuevamente aquí donde está agregado el motivo pequeño con el motivo grande, 7, continúo en los pétalos de este motivo grande que son de la segunda vuelta, 8, 9, 10, luego acá nuevamente donde está unido el motivo grande y el motivo pequeño serían 11, luego los 3 espacios de 2 cadenas, 12, 13, 14, y por último en la tercera de estas 5 cadenitas de este motivo pequeño. Y ahí serían ya los 15 pétalos que voy a agregar. Nuevamente no lo voy a... Quedaría en esta parte, ¿eh? Quedaría en esta forma. Aquí iríamos agregando. No lo voy a hacer paso a paso porque sería demasiado largo el video y ya todos sabemos cómo vamos agregando nuestros motivos. Sabemos que en la tercera cadena de las tres cadenas con que iniciamos el pétalo, ahí es donde vamos agregando nosotros. Así que voy a agregar este motivo y les muestro. Otra cosa es que voy a agregar un motivo justo como está este que agregué aquí en la segunda vuelta, que está para ambos lados, quiere decir que lo voy a agregar de esta forma, pero ese motivo lo voy a agregar de la misma forma que agregué aquí en la segunda vuelta, así que ya no lo voy a explicar paso a paso porque ya ustedes saben cómo agregar, ¿ya? Porque lo agregamos de la misma forma que en esta segunda vuelta de motivos grandes, de esta forma, ¿ya? Entonces solamente eso me faltaría para terminar mi manga. Voy a agregar mis motivos y ya continuamos con el resto de la blusa. Así ha quedado la manga ya terminada. Yo quiero mostrarles que esta manga no queda así recta, queda de esta forma, así. Quiere decir que acá empezaría nuestro hombro. Por lo tanto, nosotros vamos a agregar motivos nuevamente. Ay, quisiera enfocar mejor, pero lamentablemente la cámara no me deja. Vamos a agregar motivos todo alrededor, para ir cerrando, para cerrar un poco más el escote de nuestra blusa. Vamos a empezar con motivos pequeños. Vamos a ir agregando un motivo pequeño aquí, empezando en estos espacios de la manga. Todos estos espacios, continuando con el frente, motivos pequeños. El único lugar donde los motivos quedan un poco diferentes es aquí en las esquinas, porque nos quedan agregados a tres diferentes motivos grandes. Aquí como está aquí, aquí ya lo tengo yo agregado, ¿ve? Nos queda agregado a este que está aquí, que pertenece a la manga, y estos dos que son del cuerpo de la blusa, ¿ya? Es el único lugar donde van a agregarse de forma un poco diferente, porque en estos espacios que están acá, que solo lo agregamos a dos motivos, lo agregamos exactamente igual a como estuvimos agregando aquí en el cuerpo de la blusa, ¿ya? Entonces, solo hacerles mención de eso, que aquí en la esquina se agrega de forma un poco diferente. Yo ahorita lo voy a agregar. No les voy a explicar paso a paso, porque es lo que venimos haciendo. Yo creo que lo pueden hacer sin ningún problema. Ya tengo cuatro puntos altos separados por dos cadenas. Ahora me corresponde hacer cinco cadenas. Voy a hacer dos. Y me voy a ir a este motivo, voy a contar 1, 2, 3, y en la cuarta voy a hacer la
la cadenita, la número 3. Y luego voy a continuar en los puntos altos separados por dos cadenas, voy a continuar en estos tres motivos. En las 5 cadenitas voy a hacer la tercera cadena, aquí donde están unidos estos dos motivos. Luego voy a continuar por tres motivos más, que se agregan, estos tres pétalos más, perdón, que se agregan en los dos puntos, en los puntos altos separados por dos cadenas. Luego cuando haga las 5 cadenitas, la tercera la voy a hacer aquí donde se unen estos dos motivos. Luego estos tres pétalos los voy a agregar cuando esté haciendo los tres puntos altos separados por dos cadenas. Y voy a continuar acá en este cuarto pétalo, donde voy a hacer la tercera de las 5 cadenitas cuando hago las 5 cadenitas. De esta forma va a quedar agregado aquí en la orilla a estos tres motivos. De la misma forma en que agregué este, si pueden ver ustedes ahí, nos va a quedar agregado. De ahí, independientemente de cuántos motivos tengan ustedes, porque si están trabajando una talla diferente a la que estoy trabajando yo, van a tener más o menos motivos. Esta es la parte de la manga. Acá agregan en estos dos motivos, como les repito, como veníamos agregando en el cuerpo de la blusa. Acá también, en todos los espacios que ustedes tengan, van a agregar motivos. Pero acá vean. Bueno, voy a dejar esto un poquito acá y yo lo agrego después. Acá, en el centro de la blusa, en uno de los lados que va a ser nuestra espalda, vamos a trabajar de esta forma. Vamos a agregar solo la mitad del motivo de este lado y solo la mitad de este otro lado. Lo que vamos a lograr con esto es que nos quede abierto y nosotros podamos poner un botón para que la dueña de la blusa no se le dificulte quitársela y ponérsela, Así que aquí tengo ya agregado medio motivo, voy a agregar la otra mitad acá y para agregarlo les voy a mostrar cómo lo hago, es muy sencillito, como ya hemos venido trabajando así. Voy a empezar solamente con un anillo mágico porque, perdón, ahí dice cadena, porque de esa forma lo vamos a poder cerrar mejor para que nos quede bien cerradito. Aquí sobre el anillo mágico voy a trabajar 7 puntos altos separados por una cadena. Empiezo con 3 cadenitas que son mi primer punto alto y continúo haciendo una cadenita y luego mis puntos altos, ya llevo 2, 3, 4, siempre separando por una cadena, 5, 6 y 7. Perdón. Voy a jalar ahora esta colita del anillo mágico para que me quede bien cerradito, de esta forma. Y voy a trabajar sobre cada punto alto, nuevamente un punto alto. Empiezo con 3 cadenas que son mi primer punto alto. Y en cada cadenita que me quedó de separación, 2 puntos altos. Entonces, en el punto alto, sobre el punto alto, nuevamente un punto alto. Y en las cadenitas, 2 puntos altos. Voy a continuar y les muestro cuando ya lo tenga. Solo quiero mostrarle, bueno, primero recordarles que tienen que hacer punto alto sobre las 3 cadenitas, porque estas 3 cadenitas eran nuestro primer punto alto y si se les olvida luego no nos van a quedar cabales. Quiero mostrarles unas diferencias con este medio motivo que haré acá. Acá cuando empecé tejí mis 3 puntos altos, tres cadenas, que era mi primer punto alto, luego las 5 cadenitas y luego hice los 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Y a partir de estas 5 cadenas empecé a agregar. Conté 4 pétalos de atrás para adelante y en el cuarto pétalo agregué esta tercera cadena y ya fue agregando en las 2 cadenas cuando iba tejiendo en los puntos altos separados por 2 cadenas. Aquí me correspondía hacer 5 cadenitas, sin embargo no hice las 5, solamente hice 2. La cadena con que agregué y de una vez ya hice mi punto alto. No hice las 5 cadenitas, repito. ¿Ya? Y en este pétalo, vean, aquí ya tenía, perdón, en este motivo, aquí ya tenía empezado el motivo. Sin embargo, aquí voy a empezar a agregar desde que estoy iniciando el motivo. Voy a empezar tejiendo 3 cadenas, pero estas 3 cadenas son punto alto. Luego me correspondería hacer el grupo de 5 cadenitas, pero no voy a hacer las 5 cadenitas, voy a hacer igual que acá, que solo hago 2 cadenitas y con la tercera agrego acá donde
se unen los motivos. Uy, uy, uy. Y ya hago mi punto alto. Me voy al motivo, dejo un punto sin tejer y hago mi punto alto. Ya no voy a hacer las siguientes dos cadenas que me correspondería hacer ahí. Y aquí empiezo a hacer los puntos altos separados por una cadena. Hago la primera cadenita con la segunda 1. Dejo un punto sin tejer aquí en el motivo y hago mi punto alto. La primera cadenita con la segunda 1. Un punto sin tejer, mi punto alto. Ya llevo 2. Mi cadenita con la segunda 1. Un punto sin tejer aquí en el motivo con la mi punto alto. Ya llevo las 3. Aquí están 1, 2 y 3. Entonces voy a hacer ahora el grupo de 5 cadenitas. 1, 2 y la tercera la voy a hacer en el siguiente pétalo. 1, 2. Dejo un punto sin tejer y mi punto alto. Ahora voy a hacer los 4 puntos altos separados por 2 cadenas. ¿Ya? Ya llevo 2. Ya llevo 3. Y ya llevo 4. Ya están los 4 puntos altos separados por 2 cadenas. Así que ahora voy a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente dejo un punto sin tejer. Y aquí en el último punto alto, que son las 3 cadenitas, que siempre es un poco más complicado, voy a hacer mi punto alto. Y ya una cadenita para reforzar, ¿ya? De esta forma me queda agregado el motivo. Bueno, me quedan agregados, digamos que las dos mitades de motivo, aquí, para que me quede abierto y poder poner, tener la opción de poner un botón, ¿eh? Ahora me hace falta agregar motivos pequeños, ¿eh? Yo voy a agregar mis motivos pequeños, no les voy a mostrar porque como les dije se agregan igual que como veníamos agregando nosotros. Y les muestro, voy a agregar mis motivos pequeños y yo les muestro cómo vamos a continuar. Les había dicho que iba a poner los motivos pequeños y yo avancé un poquito más porque también puse estos motivos grandes. Pero como es lo que venimos haciendo, yo creo que no van a tener ninguna complicación. Aquí estoy por lo que sería mi espalda, por eso ven, me queda abierto. Porque acá solo puse la mitad de los motivos pequeños. ¿Ya? Y así le va a resultar más fácil a la dueña de la blusa quitársela y ponérsela, porque vamos a poner aquí un botoncito. Y va a quedar muy bonita. Vean, aquí lo fue agregando desde este motivo pequeño que tenía aquí sobre la manga. ¿Ya? Ya sabemos cómo lo agregamos y lo va agregando hasta llegar a acá donde están las 5 cadenas del motivo, de la mitad de este motivo que agregué aquí. Como les repito, esta es la espalda. Otra cosa que les iba a decir, aquí sobre los hombros, digamos, voy a ponerles aquí de ejemplo. Correspondería poner un motivo así, tanto para adelante como para atrás, pero ese ya no lo voy a poner. Para que me quede así como esté el escote. Es decir, ya solo voy a poner estos que están aquí abajo. Esto se va a quedar aquí abierto. Y por el frente, voy a darle la vuelta. Por el frente voy a poner también dos motivos. Uno para cada lado. Voy a usar una hoja porque creo que ahí no se nota la diferencia del frente y de atrás. Se me ocurrió que poniendo esta hoja se va a notar mejor. Este sería los motivos del frente, ¿eh? Pero fíjense que yo no le hice los 24 pétalos, solamente le hice, acá necesité 17 pétalos para agregarla, para agregar el motivo. Desde acá, desde este motivo pequeño que tenemos acá en casi llegando al hombro, ya sobre la manga, hasta este motivo que tenemos acá en el cuerpo de la blusa, necesité 17 pétalos. Así que yo solo hice esos 17 pétalos, no hice los pétalos que correspondían a esta parte de acá arriba, para que me quedara con forma de escote. Este ya lo puse, me falta el de este lado porque les quería mostrar, para que me quedara de esta forma el escote, un poco en forma de V. Acá voy a poner el otro,
Por eso no hice completo los pétalos de la flor. Les voy a mostrar. Acá tengo el motivo que estoy trabajando para poner en este otro lado. Lo que hice es que acá en esta vuelta donde nos quedan 12 pétalos, nosotros primero hacemos una vuelta de 12 pétalos y luego vamos haciendo hasta tener 24 arquitos de 3 cadenas. Pues de esos 24 arquitos de 3 cadenas, yo solo he hecho 17. Aquí están, 1, 2, bueno, no los voy a contar, pero son 17 pétalos. Voy a hacer un pétalo número 18, que voy a hacer una cadena, y me voy a ir al punto bajo a hacer un punto alto. De esta forma me quedan a mí 18 pétalos y quedo en medio de este pétalo. Voy a jalar por acá una cadenita para empezar a hacer nuevamente mis arquitos de 3 cadenas, pero esta vez solo me van a quedar 17, me va a quedar un arquito menos. Voy haciendo mis arquitos de 3 cadenas y justo me van a quedar los 17. Y en esos arquitos de 3 cadenas es, en esos pétalos que voy a hacer, justo en esos pétalos es donde yo voy a ir agregando esta parte de acá. Si quieren, voy a continuar haciendo estos arquitos y les muestro. Yo ya tengo mis 17 arquitos, sobre esos 17 arquitos justo voy a hacer 17 pétalos. Esos 17 pétalos los voy a unir a todo este lado. Aquí ya tengo las señalizado donde voy a empezar. Es en este motivo pequeño que tenemos aquí hasta arriba. Yo voy a empezar en este grupito de 5 cadenas. En la tercera cadena voy a agregar mi primer pétalo. Luego estos 3 espacios de 2 cadenas serían 1, 2, 3, 4. Acá donde está unido el motivo pequeño con este motivo grande, 5, este pétalo 6, nuevamente está unido al motivo grande con el motivo pequeño, serían 7, 3 espacios de 2 cadenas, 8, 9, 10, está unido el motivo grande con el motivo pequeño 11, este pétalo 12, nuevamente un motivo grande y un motivo pequeño donde están unidos 13, estos 3 espacios de 2 cadenas, 14, 15, 16, y terminar acá, donde están unidos también, perdón, donde están unidos también un motivo grande y un motivo pequeño, serían justo los 17 pétalos. Vamos a dar esta vuelta y vamos a terminar justo acá, ¿ya? De esa forma vamos a ir uniendo nuestros pétalos conforme los vamos tejiendo, no muestro paso a paso porque es lo que hemos venido haciendo y yo creo que ya ustedes sabrán cómo unirlos, ¿eh? Voy a terminar acá y ya con eso vamos a estar terminando nuestra blusa. Solamente vamos a estar, yo para terminar solo voy a hacer puntos bajos, ¿eh? No le voy a hacer un acabado diferente, pero ustedes deciden si quieren hacer otro tipo de acabado. Vean, aquí ya lo hice, solamente hice puntos bajos por toda la orilla como acabado. Si ustedes prefieren hacer algo diferente pueden hacerlo también. A mí me pareció que ya la blusa está lo suficientemente bonita con los motivos. Y ya solamente hice puntos bajos. Pero, repito, ustedes pueden decidir si quieren hacer un terminado diferente. Voy a continuar acá y yo les muestro, ¿eh? Otra cosita que yo les quería mencionar es que si ustedes están trabajando con un número diferente de motivos, por la talla que están haciendo, y no les queda en medio este motivo pequeño, que este motivo pequeño nos quedó justo en medio, aquí estoy por el lado de la espalda, y lo hicimos, hicimos dos motivos, la mitad de un motivo a cada lado, y acá les queda un motivo grande, lo que pueden hacer es hacer dos motivos también y que se unan, hacer solo la mitad del motivo y a cada uno de esos dos motivos solamente le van a hacer 12 pétalos, no le van a hacer los 24 que hacemos normalmente, de la misma forma como hicimos acá este motivo que no le hicimos todos los pétalos, ya, entonces empiezan ustedes en la vuelta donde ya tienen que hacer 24 arquitos. Empiezan en la primera vuelta solo con 13 y a la segunda les van a quedar 12 y de esa forma solo van a tener 12 pétalos al final y hacen uno para cada lado y ahí les va a quedar bien para que les quede abierto siempre y esta es la opción de poner botones porque así es más fácil para quitar y poner. Yo ahorita lo que voy a hacer son tres en esta parte de acá donde tengo abierto voy a hacer 3 vueltas de puntos bajos. Voy a empezar acá donde tengo mi mano derecha. Voy a llegar acá donde, hasta donde está la abertura y voy a regresar acá. Y después voy a hacer la segunda. En la segunda vuelta voy a formar los ojales y luego voy a hacer una tercera vuelta, ¿eh? De puntos bajos. Acá tengo ya agregada una hebra. Dejé 1, 2, 3 pétalos acá de, sin,
sin hacer puntos bajos, que van a quedar acá para el lado de arriba. Y en los pétalos que sigue voy a hacer puntos bajos. Yo voy a hacer punto bajo sobre cada uno de los tres puntos altos que tiene el pétalo. Acá solo hice una cadenita para agregar. Entonces voy a jalar, pero voy a ir perdiendo también esta hebra. Voy a jalar otra hebra y ya voy a empezar a hacer mis puntos bajos. Aquí justo hago tres puntos bajos porque es uno sobre cada uno de los tres puntos altos. Y hago también punto bajo sobre la tercera cadenita de las tres cadenitas con que formamos el pétalo. ¿Ya? Después de ese punto bajo que hice sobre esta cadenita, ya me voy al siguiente pétalo acá. Hacer punto bajo nuevamente sobre cada uno de los tres puntos altos. Y tres. Y un punto bajo sobre la tercera cadenita. Así voy a ir trabajando sobre cada uno de los pétalos. Como ya hice sobre la tercera cadenita, ya me voy nuevamente a hacer punto bajo sobre los tres puntos altos del siguiente pétalo. Eso es en este motivo grande. En este motivo pequeño, sencillamente voy a hacer un punto bajo en cada una de las cadenitas. ¿Ya? Y acá como se me vaya presentando el tejido, voy a ir haciendo un punto bajo, voy a llegar acá y voy a empezar a subir aquí también sobre cada uno de los puntos altos y sobre la tercera cadenita. Y también voy a dejar tres pétalos sin hacer punto bajo. Si gustan, les muestro cuando termine esta primera vuelta. Bueno, yo ya hice mi primera fila de puntos bajos acá. Una cosita que les quería yo decir, esto parece muy sencillo, pero también hay que estar pendiente de algunas cosas. Por ejemplo, la cantidad de puntos bajos que ponemos en un lado, lo tenemos que poner exactamente en el otro lado. Tenemos que contar nuestros puntos bajos y poner exactamente la misma cantidad, porque si nosotros ponemos diferente cantidad en un lado que en el otro, se nos va a ver más grande un lado que el otro, ¿no? Valga la redundancia. En esta segunda vuelta voy a formar los ojales. Acá voy a empezar solo con una cadenita para dar altura. Y acá ya es más sencillo porque solamente vamos haciendo un punto bajo sobre cada uno de los puntos bajos. Yo voy a hacer solamente un punto bajo. Y a partir de acá voy a hacer tres cadenas. 1, 2, 3. Voy a dejar tres puntos sin tejer. Y en el cuarto voy a hacer mi punto bajo. Esto lo hago yo de esta forma por el tamaño del botón que voy a usar. Es este el botón. Y necesito que me pase bien por el agujero. ¿Ya? Ahí pasa bien. Si ustedes están usando un botón más pequeño, podrían usar solamente dos cadenitas y dejar dos puntos sin tejer, ¿ya? Y también voy a continuar acá haciendo siete, voy a hacer siete puntos bajos y luego voy a hacer otro ojal. De esta forma a mí me van a quedar tres ojales para poner tres botones. También eso depende de la cantidad de botones que ustedes le quieran poner. 1, 2, 3, 4, 5... 6 y 7. Y nuevamente hago 3 cadenitas. Dejo 3 puntos sin tejer y empiezo a hacer nuevamente 7 puntos bajos. Después de hacer esos 7 puntos bajos, voy a hacer nuevamente un ojal para tener mis 3 ojales y poner 3 botones. ¿Ya? Yo ya tengo calculado más o menos dónde quiero que vayan los botones. Ustedes hagan lo mismo y de esa forma hacen sus ojales. Voy a continuar. Voy a hacer esta segunda, voy a llegar hasta acá haciendo puntos bajos. De este lado sencillamente hago puntos bajos porque de este lado sería donde nosotros vamos a coser con hilo y aguja nuestros botones. Y luego me voy a regresar haciendo una tercera vuelta de puntos bajos. Y en estas cadenas que tengo acá, sobre las tres cadenas, voy a hacer tres puntos bajos para que me quede hecho el agujerito. Solo me va a quedar abierto el agujerito. Sobre cada una de las cadenitas dejo un punto bajo. Voy a hacer entonces eso y les muestro cuando ya lo tenga. Bueno, ya quedó acá, ya quedaron mis ojales. Yo solo tengo que coser acá con hilo y aguja los botones y me va a quedar aquí cerradito. Queda muy lindo, ¿eh? Y como les había dicho anteriormente, yo por todo el contorno lo único que voy a hacer son puntos bajos. Me voy a ir haciendo puntos bajos igual que como los venía haciendo. Acá ya terminé las tres cadenas, ya me voy para los tres puntos altos del siguiente pétalo. Bueno, sobre los tres puntos altos y sobre las tres cadenitas me voy a ir haciendo yo un punto bajo en todos los pétalos este. En,
en todo el contorno, bueno, yo voy a continuar más después, en todo este contorno, acá donde está este motivo pequeño, voy a hacer un punto bajo en cada una de las cadenitas, ¿ya? Y acá voy a continuar hasta dar la vuelta completamente a todo este escote. Acá voy a continuar haciendo puntos bajos en todo el contorno. Otra cosita que yo les quería decir, como les dije también en la parte de atrás, si ustedes por el número de motivos que tienen, acá les queda en el centro un motivo grande, no les queda un motivo pequeño, pueden poner un motivo grande y no hacer todos los pétalos de esta forma, que les quede aquí redondo y que les quede lisa la parte de arriba, para que también se les forme un escote y no quede tan alto, ¿eh? Yo creo que no se les complicará tanto porque ya sabemos cómo hacer este motivo grande sin hacer todos los pétalos. Perdone. Otra recomendación que yo les quisiera dar es sobre los hilos que nos van a quedar, porque si nos van a quedar hilos para perder, pues recordemos que cada pétalo, que cada motivo que agregamos nos deja un hilo. Yo ya perdí algunos, voy a buscar aquí alguno que tenga que perder para mostrarles. La recomendación que yo les quiero dar es que procuren siempre rematar, es decir, hacer una especie de nudito cuando ustedes pierdan el hilo para evitar, ¿no? O sea, para pensar que primero pierde un poquito la hebra, que por ningún motivo se nos vaya a hacer un motivo, valga la redundancia. Bueno, acá voy a tomar yo una hebra, así, y voy a hacer voy a pasar por aquí la aguja y luego la voy a pasar por acá. Este es un remate que hacemos normalmente. Quien sabe coser sabe que así se remata y queda esta especie de nudito. No se ve, no van a tener ustedes algún problema porque se vaya a ver. Si quieren, lo hago de nuevo. Paso por acá la aguja, la paso aquí por esta gasita que queda aquí del hilo y la vuelvo a pasar por esta gasa. Y acá la voy jalando y se va haciendo el nudito, ¿ya? Y ahí ya queda bien rematado, ya puedo venir yo y cortar lo que me resta de la hebra, de esta forma, para evitar, ¿eh? No es que a mí se me haya deshecho algún motivo o algo, nunca me ha pasado, pero sí siempre tengo el pendiente de que quede bien rematada cada una de las hebritas y que no vayamos a sufrir ningún accidente. Eso lo tendríamos que hacer en todas las hebras que nos quedan de todos los motivos que tejimos, ¿eh? Ese es un trabajo que hay que hacer despacio y con calma. Bueno, voy entonces yo a continuar con mis puntos bajos en todo el alrededor del escote. Voy a poner mis botones, voy a cortar las hebras que me hace falta cortar y yo ya les muestro cuando el trabajo esté terminado. Hoy sí podemos decir trabajo terminado, ya quedó nuestra blusa, quedó lindísima, lindísima, la verdad. Ojalá, yo espero de todo corazón que a usted le guste tanto como me gustó a mí, porque esta blusa quedó realmente linda para una ocasión especial, ¿eh? Se mira súper, súper elegante. De corazón deseo que les haya gustado, como les repito, vamos, que me gustaría tener una cámara que le enfocara mejor, pero lamentablemente no tengo. Se la muestro de aquí de la parte de atrás. Quedó súper bonita, espero de corazón que también a ustedes les haya gustado mucho, que les haya valido la pena tejerla, que les haya quedado lindísima. Si les gusta, suscríbanse a mi canal para que sigamos compartiendo proyectos, ¿eh? Los espero siempre por acá. Como les repito, mil gracias por su atención, mil gracias por haber hecho esta blusa y nos vemos en la próxima, Dios mediante.